Hola, ¿cómo están? Soy Javier Honorio. Hoy día vamos a hablar del pedal de bombo. Voy a mostrarles cómo configuro mi pedal y cómo pueden configurar el suyo. Y también del doble pedal. ¡Vamos! Bien, vamos a ver las partes del pedal. Este es un pedal Mapex Falcon. Es un pedal, digamos que estándar, tiene las cualidades que todos los pedales convencionales tienen. Empecemos por la base. Este es un pedal bastante estable, que tiene una base sólida. Eso te da bastante estabilidad a la hora de tocar. Hay algunas otras marcas que tienen los clásicos fierritos que se anclan a la estructura. Hay algunas marcas que son estables y otras que no. Tenemos la plataforma en la cual vamos a golpear con nuestro pie, ¿verdad? Por aquí tenemos el clamp que muerde el aro del bombo. Por este otro lado tenemos toda esta parte la cual va a graduar un montón de cosas. Tenemos el resorte, el cual ve la tensión del mazo. Tenemos estos dos perillas, que con esta vamos a graduar la tensión. Vamos a ver qué tan suelto, qué tan ajustado puede estar y para qué sirve. Por este otro lado, este mecanismo de acá gradúa el ángulo del mazo. Eso lo vamos a ver después. Tenemos nuestro mazo de bombo y dentro de esto tenemos los pernos con los cuales vamos a sujetar el mazo del bombo, vamos a asegurarlo y vamos a definir a qué distancia va a estar. Tenemos la cámara del pedal. Okay. Esto define un montón de cosas, define la potencia de nuestro pedal, tiene unos tornillos también para ajustar un poquito diferente las configuraciones de la cámara. Tenemos una doble cadena. La doble cadena en el pedal es algo que te da bastante estabilidad y bastante potencia en tu golpe. Hay pedales que tienen una sola cadena y la acción es un poco más suave, un poco más tranquila y también está bueno. Hay pedales de muy buenas series que son de una sola cadena y funcionan bastante bien. Y bueno, hay otros pedales que tienen ya otros sistemas que no tienen cadena, tienen direct drive y otros. Pero bueno, vamos a ver con uno de estos que es lo más convencional. Por otro lado, este también es un doble pedal, el cual tiene el mismo mecanismo del otro lado, porque va a mover el otro mazo. Y lo tengo por acá. Entonces, este mazo va de este lado y con esta parte el resorte se gradúa de la misma forma. Con estos tornillos vamos a ajustar el resorte y con esto vamos a medir el ángulo de nuestro otro mazo. Bien, vamos a poner el pedal en el bombo. Recuerden que ahí tenemos un clamp y este pedal tiene esta perilla que va a ajustar la tensión a nuestro aro del bombo. Les recomiendo hacerlo así, levantar su bombo y con su mano ir directo. Pasa muchas veces que pueden estar muy arriba y esto genera un peso y después cae y pueden malograr su aro. Así que solamente levanten un poquito, ingresa y listo. Es bien importante lograr que el pedal esté puesto en el centro, que esté bien estable, es decir, que esté plano a la base, al piso. Pasa que lo pueden poner un poco de lado y no se dan cuenta, y después cuando ajusten, el pedal queda medio torcido. Y después cuando toquen, eso es súper incómodo. Bien, asegúrense de que vaya al centro. Por eso yo tengo esta marca aquí, de paso que me recibe el clamp, para que no muerda la madera. Entonces, voy al centro y ajusto. También fíjense que el pedal no ingrese chueco, tiene que ingresar recto al bombo. Ahora ajusto por aquí un poco la tensión. Listo, entonces ya estoy. Asegúrense de que esté plano. Bien, ahora vamos a ir con el mazo. ¿En qué influye la distancia del mazo, a qué altura ponerlo? Me preguntan mucho cuál es la manera correcta. Bien, esto influye según el bombo que tengan. Este bombo es un bombo de 22 y el centro está por aquí. Y a mí me gusta que el mazo golpee del centro un poquito más arriba. Quizás por aquí estaría el centro y mi mazo golpea un poquito más arriba. Para mí ese es el sweet spot de este bombo. Si fuese un bombo de 20, quizás el mazo tendría que apuntar un poco más abajo y ahí sí bajamos un poco, ¿no? Bueno, entonces voy a resetear mi pedal. Esta sería el centro más o menos y yo lo pongo como que por aquí. Ahí me gusta. Bien, ahora ustedes pueden decidir si pueden usar su mazo de plástico o su mazo de fieltro. Este mazo tiene dos tipos de materiales y eso va a cambiar el sonido. Por ahora voy a usar el de fieltro. A mí me gusta este sonido. Bien. Aquí también es bien importante que el mazo vaya paralelo al parche, que no ingrese, digamos que de costado, porque eso puede malograr su parche, pueden golpear y se puede romper. Bien. Que el fieltro vaya paralelo al parche. Luego, aquí tenemos este otro tornillo que en realidad asegura el mazo.
Yo cuando salgo a tocar, lo desarmo fácilmente así, y cuando vuelvo a armarlo, ya está asegurado, ya está en la posición. Bien, entonces, para mí esa es la altura que debe tener el mazo del bombo en este bombo de 22. Si el bombo fuese de 24, por ejemplo, de 26, sí tendría que subir un poquito. Eso va a afectar después mi fuerza, pero bueno, vamos a seguir viendo y van a ver cómo lo pueden configurar. Bien, por esta parte tenemos el resorte, el cual va a, digamos que, a definir la tensión del pedal, ¿ok? La tensión del mazo y la fuerza con la que vamos a tener que tocar con el pedal. Yo utilizo una tensión media. Como ven, esta tensión permite que el mazo esté libre, natural, ¿ok? Vamos a aflojarlo. Yo lo hago así. Primero aflojo esto de aquí arriba, esta perilla de aquí arriba, que la mayoría de pedales la tienen. Y lo que hago es con estos dos dedos bajar y empujar un poco, hacer un poco de fuerza, ¿ok? Y con esta otra perilla, con este dedo, bajar. De esta forma voy a soltar mi resorte. Vamos a ver qué pasa si suelto el resorte. Ahí vemos, ¿no?, que el mazo ahora está más lento, ¿no? La acción es más lenta, ¿no? Es mucho más largo. Todo esto está muy ligado, la verdad. No solamente es el resorte, sino también es el ángulo. Cuando la acción está muy larga, el pedal se vuelve muy lento y ya no va a responder. Vas a pisar y va a demorar en regresarte. ¿Okay? Entonces hay que irle encontrando. Vamos a ajustarle un poco más. Ajusté un poquito. Ahí está un poco más tenso de lo que yo lo utilizaría, por ejemplo. Cuando está más tenso el resorte, ven que la acción es más rápida, ¿cierto? Entonces, cuando golpeas, te va a regresar mucho más rápido, ¿no? Hay a quienes les gusta así, que les gusta la tensión fuerte, porque depende también en qué parte del pedal vas a golpear. Si vas a golpear en la parte más profunda del pedal, vas a tener más control. Pero si golpeas, digamos que más al medio de la base de la plataforma, vas a tener un poco más de rebote, el pedal te va a regresar más rápidamente, ¿no? Aquí hay un poco más de control, ¿ok?, del power, y aquí vas a tener un poco más de acción del pedal para utilizar la tensión del resorte en caso quieras usarlo bien ajustado. Hay muchos bateros que les gusta usar este resorte bien ajustado. Voy a ajustarlo más para ver cómo queda. Ahí está, por ejemplo, bien ajustado, la acción está súper rápida. Quizás para bateristas que quieren que el pedal reaccione mucho más rápido y tocan por aquí, les puede funcionar bien, ¿no? Y de hecho también vas a tener que hacer un poco más de práctica, porque vas a necesitar más fuerza en tu pie para que puedas llegar, ¿ok? Bien, entonces, yo cuando hablaba del ángulo me refería mucho también con la tensión. ¿Por qué? Porque cuando aflojamos acá y definimos qué ángulo usar, miren, si yo utilizo este mazo más cerca al parche, la tensión ahora del resorte cambió, porque ahora este es el tope. Entonces la acción ya no es tan rápida, ¿se dan cuenta? Entonces hay que ir jugando. Ahora mi acción está un poco más lenta y puedo tener más control desde acá. Quizás eso es para bateristas que tocan un poco más suave, ¿no? Hay menos distancia, hay menos volumen, ¿ok? Y es mucho más rápida la acción. A mí me gusta, la verdad, como que por acá, porque tengo más distancia, voy a tener que hacer un poco más de fuerza, pero me gusta el tono que desarrolla el bombo cuando uso esta distancia del mazo. Es como que toda esta es mi distancia de volúmenes y tengo un montón de dinámicas. Puedo tocar desde aquí cuando yo desee, o puedo tocar desde muy cerca cuando yo desee, o muy fuerte también. Entonces, eso es algo que también va ligado a su técnica, la técnica que vayan desarrollando. Entonces, para mí está un poquito rápido, lo voy a bajar. Sigue estando un poquito rápido o ajustado el resorte. Lo suelto un poco. Ahí está interesante. Bien. A mí me gusta mantenerlo así, hasta un poquito más suelto. Bien, por ahí. De hecho, este pedal ayuda porque tiene esta suerte de rodajes arriba y abajo. La mayoría de pedales no lo tiene y ayuda a que el pedal sea mucho más sensible. A mí me parece que está bien. A mí me gusta tocar con todo el pie.
que el pie caiga. Entonces, no me gusta tener tanta fuerza que me restrinja ese golpe, que me regrese, sino al contrario, me gusta que mi pie mande con su peso el tipo de golpe que yo voy a dar, ¿no? Y eso ya me implica la manera de practicar mi propia técnica, ¿no? Pero me gusta así, me gusta el sonido que consigo con esta configuración de pedal. Bien, algo que no mencioné es que la plataforma puede estar un poco más elevada. Hay a quienes les gusta tocar con el pie un poco más empinado y necesitan que la plataforma esté más elevada. Entonces, aquí este pedal tiene este tornillo con el cual vamos a poder mover qué tan elevado puede estar esto. Hay quienes les gusta que esté un poco más bajo también, y con eso también van a graduar la fuerza del pedal. Todo, cada movimiento en realidad está muy ligado a todos, ¿no? A la distancia del mazo, al resorte, al ángulo, etc. Entonces, yo lo usaría, a ver, como que por ahí donde estaba. Básicamente creo que con la configuración que viene el pedal ya está bastante buena. Voy a asegurarme de que esté en el centro nomás. Eso es. Ajá, entonces ya está. Así yo uso este pedal. Y de hecho, algo bien chévere que tiene el Mapex Falcon son estos tornillitos con los que te puedes anclar en caso tengas una alfombra. Te dan bastante estabilidad en el pedal y cada golpe ahora es más macizo. De hecho, influye mucho que el pedal tenga una base. Cuando pisas y sientes esa estabilidad, te da una seguridad y eso influye en la manera de tocar, al menos para mí sí. Ahora vamos a instalar el doble pedal. Vamos a dar las partes. Tenemos el pedal izquierdo, el cual tiene la misma base y que tiene estos velcro, estos pegapegas, que nos van a ayudar a posicionar mejor el pedal en una alfombra, se va a quedar más estable. Y esto se ayuda también con estos tornillitos de acá, que salen en punta, que se fijan al piso. Cuando tienes alfombra se fijan y más el pegapega queda bien firme. Bien, tenemos la misma cámara, la doble cadena. Igual vamos a poder ajustar la altura de la base del pedal. Bien, y este pedal va conectado al pedal principal con esta varilla. Y con esta varilla vamos a poder regular la distancia. Esto está muy ligado al cuerpo de cada uno y también a cómo te vas a sentar. Yo más o menos pongo esto a unos 4 dedos, por ahí. Yo lo que hago es poner mi dedo acá para que no se me vaya la medida. Un poco más arriba. Ahí. Y ajusto. Yo lo uso a esta distancia, pero ahorita que me voy a sentar, de hecho va a ir cambiando, así que ahí lo vamos a ir viendo. Bien. Ponemos el pedal izquierdo. Y ahora el pedal principal. Bien, y el mazo. La distancia del mazo donde pega trato de mantenerla lo más parecida posible a la del mazo derecho. ¿Ok? Y la altura también. De hecho, utilizo el mismo material para ambas. Quizás si tengo que grabar algo que quiero que tenga este sonido de plástico, pongo este y este no, tal vez, para que sea una especie de arreglo. Si no, los dos de un mismo timbre, ¿no? Bien, la tensión del resorte, bien parecida, trato de que tenga la misma acción el pedal, tanto el pedal derecho como el pedal izquierdo. De hecho, esto no va a tener tanta oscilación como este de acá, no va a generar tanto movimiento porque tiene toda esta varilla, ¿no? Pero igual tiene muy buena respuesta gracias a estos sistemas que tienen aquí. Es como que tiene rodajes independientes para cada parte del resorte, para la parte de arriba y para la de abajo. Es bien chévere. Y también se puede graduar la altura con esto de aquí, con la cámara. Pero a mí me gusta mantenerlo así, es como que tengo la misma tensión para los dos pies y igual la misma distancia, ¿no? Para tener la misma potencia. Ahora me voy a sentar para poder poner bien la posición de los pedales. Ahora vamos a ver cómo afecta nuestra posición, el cómo nos vamos a sentar con respecto a la posición del doble pedal y también a la forma en cómo vamos a tocar el pedal. Bien, a mí me gusta estar lo más relajado posible. Trato de estar relajado para poder tocar y tener flexibilidad en todo el set, tanto en las piernas como en las manos. Bien, es importante mantener un ángulo no menor a 90 grados entre el muslo y el tronco y también entre el muslo y la pantorrilla.
¿ok? Si es menor a 90 grados, va a haber una tensión. Si yo me siento muy abajo, como que va a haber una tensión a la hora de pisar. Va a haber una tensión aquí y aquí. Y lo mismo, si yo estoy muy tenso aquí, lo mismo. Pasa, si te sientas muy cerca, por ejemplo, vas a tener este ángulo muy, muy pequeño, ya menor a 90 grados, ¿verdad? Y va a haber una tensión. Después sí va a haber una tensión y un límite, ¿no? Vas a tener que encoger el pie, inclusive. Lo mismo para el pie izquierdo, ¿verdad? Entonces, yo trato de que esté a 90 grados, tanto mi muslo con mi pantorrilla, con mi tronco, ¿verdad? Para estar relajado. Lo mismo con el pie izquierdo. Entonces, eso determina dónde va a estar puesto el pedal izquierdo. ¿Por qué? Me siento aquí como si estuviera al centro de la batería. Digamos que la tarola está acá y yo tengo que estar en el medio de la tarola. Eso me da una movilidad pareja en todo el set. Bien, entonces es por eso que yo pongo el pedal aquí. Hay muchos casos que también se sientan mirando el pedal, ¿no? Rectamente al bombo. Eso va a hacer que ahora mi mirada, mi centro esté a este lado, como que de lado, ¿verdad? Y voy a tener otro tipo de armado acá y voy a tener que hacer un movimiento de este tipo para esta parte de la batería. Para eso entonces, el pedal izquierdo va mucho más inclinado para poder mantener los 90 grados igual. Tengan cuidado de tenerlo muy cerca y muy angulado, porque eso le va a generar una tensión aquí. Recuerden que no debe ser menor a 90 grados. Hasta el pedal no va a funcionar bien tampoco, si está muy, muy inclinado. ¿Verdad? No van a estar relajados. A mí me gusta sentarme de esta forma, como que al centro, ¿no? Tengo todo el set bien parejo. Y eso define mi posición del pedal. No me gusta que sea tan inclinada, ¿no? Sino que sea algo pareja, ¿ok? Y lo mismo, buscar la posición relajada. ¿Por qué? Porque yo uso la técnica de tocar con todo el pie. Entonces lo que busco aquí es que el peso del golpe lo dé toda mi pierna, el golpe que pasa cuando cae todo el peso, ¿no? De esta forma, si yo tuviese que hacer esto con el talón levantado, haría mucha tensión y haría mucha tensión aquí en la pantorrilla y eso me haría tocar ya tenso y no con una potencia mayor a la de todo el peso de la pierna. Digamos que yo siento que aquí el bombo tiene mucho más power, mucha más profundidad, y de hecho yo también lo dejo ser libre, dejo el mazo libre. Eso tiene que ver con el resorte, con la tensión del resorte del pedal. Yo lo uso de esta forma. Como ven, está bastante natural, no está ni muy apretado ni muy suelto. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo el pedal ahí libre, no hay tanta fuerza que se quede oscilando aquí. Si la tensión estuviese más dura, cuando yo dejo aquí libre, esto se queda vibrando y hay una fuerza ahí que me mantiene tenso. Entonces, eso es lo que yo evito. Vamos a ver qué pasa si lo pongo tenso. Fíjense bien. Ahí está normal, como me gusta a mí. Y ahora vamos a ajustarla. ¿Ven? Se queda vibrando más. Entonces, quizás para mí esta técnica no me funciona mucho porque me genera una tensión. Pero hay bateristas que sí la usan porque tocan con el pedal por acá. Y necesitan que el pedal esté mucho más activo, ¿no? Pero bueno, yo no utilizo esa técnica. A mí me gusta más utilizar la técnica natural de que todo el pie mueva. Y si tengo que hacer frases rápidas, pues en esta posición y simplemente con todo el peso de la pantorrilla hago que el movimiento se dé. Entonces, yo aflojo el resorte. Un poco más. Bien, por ahí. Ahora, esto también tiene que ver con el ángulo del mazo. A mí me gusta mantener este mismo ángulo porque el volumen que yo consigo con este tipo de golpe también tiene que ver con esta distancia, ¿verdad? Porque hay mucha distancia y tengo mucha dinámica, tengo mucha potencia que va a ser desarrollada desde aquí hasta acá, ¿ok? ¿Qué pasa si tenemos esto un poco más cerca? Ahora vamos a tener un poquito menos de volumen, pero eso lo podemos contrarrestar con la tensión del resorte. Ahora tengo que ajustar un poco más el resorte para que haya más fuerza, ¿verdad? Entonces, vamos a probar. Vamos a ajustar un poco más el resorte.
Ahí ya tengo una fuerza que está regresando, ¿verdad? Que sí la necesito porque ahora el pedal está muy cerca al parche. Quizás si tocas con una técnica un poco más suave, funciona bastante bien, ¿no? Quizás solamente moviendo el pedal de esta forma. Y ahí sí puedes tener un poco el pedal más tenso con el resorte, ¿verdad? Pero bueno, ustedes son libres de ponerlos como más les guste. A mí me gusta más o menos de esta forma, ¿verdad? Lo voy a regresar un poco a su tensión normal. Un poquito más. Poquito más, ¿verdad? Y para mí ya está. Hago lo mismo para el pedal izquierdo, trato de mantener la misma tensión y golpeo con la misma técnica, caigo con todo el pie. Si tengo el pedal de esta forma, si piso así, tengo un poco más de tensión, ¿verdad? Y también los dedos van a hacer un poco más de tensión, no va a haber tanta potencia. Les recomiendo que prueben. A mí me gusta más esto. Bien, eso ha sido todo con el pedal y con su configuración y también la forma en cómo afecta el sentarnos, ¿bien? Tomen esto como un punto de partida, muevan su pedal, experimenten, ajusten el resorte, aflójenlo, muevan el mazo, etc. Tienen que experimentar y sentirse cómodos según el estilo de música que tocan y lo que les pide el cuerpo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés enterado de más videos. Si comentas y preguntas, yo estoy atento para responder cualquier duda. Nos vemos.